Vamos a hacer el chequeo del drive. En primer lugar, lo encendemos. Y vamos a hacer el autochequeo. Previamente, de un paciente a otro, hemos cambiado lo que es el sensor de flujo y hemos cambiado la válvula exhalatoria. El drague se está encendiendo y ahora le vamos a poner, para el autochequeo necesitamos un filtro o dos filtros, depende de cada servicio. Nosotros ahora mismo, si es con humidificación pasiva, se pone un filtro y la nariz. El filtro se pone en la rama inspiratoria del paciente. Ya hemos colocado el sistema de tubulatura de humidificación pasiva, es el que hemos utilizado. Hemos puesto en la rama exhalatoria, inspiratoria, perdón, del paciente. Y luego lo enchufamos, puesto que en este tipo de sistema de humidificación pasiva vamos a colocar la nariz, que sirve también de humidificación pasiva y de filtro. Proseguimos, necesitamos también un pulmón artificial para hacer pues todo el chequeo del sistema. Le damos al nuevo paciente, seleccionamos con el botón rotador y pasamos al sistema de autochequeo, que tiene tres fases. Una primera fase, que es comprobación del sistema, del circuito respiratorio, y ya nos vamos a la terapia del paciente. Empezamos en el primer comprobación de todo el sistema y le damos a iniciar. Con el botón rotado hacia adentro debemos de valorar. Aquí se pone, ¿se escucha la señal de alarma? Tenemos que poner sí. ¿La tubuladura respiratoria está conectada a la boquilla de inspiración y la tubuladura expiratoria a la boquilla expiratoria? Sí. Ambas verbales, nos referimos a estas dos boquillas. Le damos sí. ¿Está la humidificación conectada correctamente o no utilizada? No, porque no la tenemos ahora mismo conectada. La humidificación, que hemos dicho que es la nariz artificial. ¿Vale? ¿La preparación de la calibración de la temperatura? ¿Se ha montado correctamente el sensor de flujo respiratorio? El sensor de flujo respiratorio es esto, ¿vale? Y se ha conectado correctamente. Le damos así. La humidificación sale como negativa porque no se ha hecho el chequeo. Muchas veces lo que hacemos es que le colocamos el humidificador y lo ponemos. El siguiente paso, ya ha pasado el sensor de flujo respiratorio, la calibración, conexión al pulmón de prueba. El pulmón de prueba, le hemos quitado el tampón que trae y le hemos conectado el pulmón de prueba. Y hay que seleccionar sí y empezará a ver que la conexión pulmón de prueba está pasada. Ahora pone, ¿desea calibrar los gases internos? Sí, este paso es opcional y puede omitirlo pulsando no. Pero nosotros vamos a calibrar todo. Le vamos a dar que sí, cada tres minutitos, o sea que hay que tener paciencia. Estos son los gases, la mezcla. Están los gases externos, que son las toma que vemos ahí, la de aire y la de oxígeno, y luego estos confluyen aquí al respirador, ¿vale? Esas dos tomas, la negra es la de oxígeno, perdón, la negra es la de aire y la blanca es la de oxígeno. Son nomenclaturas y colores universales a nivel europeo. En América y otros países se utilizan otros colores, pero estos son universales aquí, ¿vale? Entonces está viendo una dentro del respirador, hay un calibrador de oxígeno que mezcla los dos y es lo que está comprobando. Ya ha pasado el sensor de gas interno y ahora está con el suministro de O2, que ese es el de la toma. Algunas veces nos falla porque no está bien conectado a la toma de oxígeno. Y ahora está con la toma de suministro de aire, que hemos dicho la de color negra y blanca, ¿vale? La pasada. Ahora está con la válvula expiratoria y la válvula inspiratoria, que son la válvula inspiratoria y la válvula expiratoria, viendo que funciona correctamente. Y ahora está con el sensor de O2 de calibración, que esto es a nivel interno de respirador. Y ya ha pasado a la conexión de las nebulizaciones, que la colección de las nebulizaciones es este pitorrito que tenemos aquí, que es el que nos suministra el oxígeno durante la nebulización. No sé si habéis escuchado, me ha dado tiempo que se escuche. Y pone, la comprobación del sistema ha fallado. ¿Por qué? Porque está incompleta. Hay que resetearla nuevamente simplemente con el humidificador que dijimos que no lo tenía puesto, ¿vale? Lo voy a resetear, es lo único que hay que hacer, resetear de nuevo y ponerle la humidificación, lo que hemos dicho, ¿vale? La nariz.
y volverlo a pasar. A ver, lo estoy volviendo a pasar, ¿ves? Y ya ha pasado y el humificador es positivo. Se ha pasado correctamente. Lo único que había que ponerlo, puesto que el respirador no admite no tener humidificación, ya sea activa o pasiva. Ahora sí nos aparece que la comprobación del sistema se ha realizado con éxito. Se ve aquí simplemente esta flechita de hoy, porque en la segunda toma no he pasado los gases internos, pero en la primera sí, pero está pasado. Y ahora nos vamos a la segundo paso, ¿vale? Que aquí donde vamos a comprobar es el circuito, es decir, la compliance, la resistencia, el calibre, la distancia, la longitud, etcétera, de todo el circuito. Y tenemos que elegir qué tipo de circuito, que aquí viene un listado de todos los circuitos que existen en el mercado, pero nosotros tenemos el propio del respirador, del sistema, que hay que elegir el que viene por descarte. Si cambiamos a otro, pues ponerlo otro. En el segundo, el tipo de humidificación, y vamos a poner que es un filtro, que ya hemos dicho, de humidificación pasiva, un intercambiador de calor humedad, que sus iniciales en inglés es HME, ¿vale? Y vamos a iniciar con el botón rotador. Conecta el circuito respiratorio, sella el puerto del paciente y confirma OK. O sea, que lo que nos está pidiendo es que retiremos esto y le pongamos su taponcito, el que tenía antes, para sellarlo. Difícil grabar. Y esto, ya lo hemos sellado, es lo que nos pide, y le damos a iniciar. Perdón, a OK. Lo que va a determinar si el circuito tiene fuga o no tiene fuga, está cerrado herméticamente, y va a ver que todas las conexiones, tanto la válvula que debe de estar bien sellada, la flechita indicando para acá, la otra válvula, que esta no se debe de abrir, esté bien sellada, que la conexión de los tubos y de los filtros esté bien sellado, que el sensor de flujo esté bien conectado, y de que no exista ningún tipo de fuga en todo el circuito, ¿vale? Eso es lo que se va a iniciar. Va ahora, el segundo paso es la resistencia. Va a comprobar la resistencia a la fuga, hay algo de fuga. Volvemos, cuando te da una alarma, ¿vale? De los detalles, te vienes a los detalles y mira qué es lo que ha pasado. Pues ha habido aquí una fuga de flujo, de aceptado son 300 mililitros a una presión de 60, y probablemente ha habido una fuga. Pero bueno, esto lo retiramos, y para las personas que no estén muy instruidas, lo que hacemos es iniciar de nuevo, ¿vale? Y damos de nuevo a la fuga. Quizás haya sido porque yo me he puesto a abrir las cápsulas y demás. Si de nuevo se repite, tenemos que comprobar que el circuito esté herméticamente cerrado. Aquí hemos dicho que se acepta a una fuga de 300 una presión de 60. Si hay más fuga de 300 mililitros, no va a pasar el flujo, ¿vale? A la vez se está comprobando la resistencia. Pone abrí el puerto del paciente y confirma OK. O sea, abrimos el puerto del paciente, que es este, si es lo que nos está indicando, quitemos el tapón y le demos a OK de nuevo. Va a determinar que aquí sale aire, aunque no se haya escuchado, sale aire, y ha determinado que no existe fuga nada más que de un 27, con lo cual entra dentro de los valores, y todo lo demás ha dado OK. La comprobación del sistema está correcto. Podemos guardar las características, ¿vale? Para tenerlas grabadas en el sistema, esto es opcional, y lo dejamos en esta pantalla, que sería donde pondríamos qué tipo de paciente, adulto o pediátrico, la estatura,
el tipo de terapia, tubo no invasiva o oxigenoterapia de alto flujo. Ya hemos dicho que esto sale porque no pasé la segunda fase, ¿vale? Que lo podemos ir para atrás y verlo. No pasé lo que es el sensor de gas interno, pero que estaba pasado en la primera, ¿vale? Por no repetirlo, que era 3 minutos. Y lo dejamos en esta pantalla. Reseteamos si hay alguna alarma. ¿Sí? Y ya está listo. Ponemos su taponcito para mantener la esterilidad mayor posible. Y esto es todo.